Hola, bienvenido a nuestra nueva clase de atletismo formativo 2021. Bueno, agradecer nuevamente a nuestras personas que nos hacen la posibilidad de trabajar el vía online, que es nuestro gobierno regional, consejeros regionales e INEDEC. Además, ustedes, nuestros seguidores de redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Bueno, vamos a hacer un recuerdo de la clase anterior, ya que comenzamos el trabajo de resistencia y fortalecimiento muscular, o ejercicios de fuerza. Bueno, espero que les haya empezado a gustar. Para que no sea tan aburrido, lo estamos haciendo la resistencia en forma fraccionada. ¿Ya? Además, seguiremos trabajando en diferentes partes de nuestro cuerpo, fortaleciendo porque nos sirve para diferentes pruebas del atletismo. Bueno, hoy día la clase de hoy va a estar entretenida igual que la anterior, así que bienvenido a nuestra clase. Bueno, para dar inicio a la clase de hoy, también vamos a nombrar los materiales que ocuparemos. Bueno, nuestra colchoneta, que nos dejamos de lado, como decimos, trabajamos la parte del suelo. Nuestros vasitos para remarcar nuestras ascensiones y otros ejercicios que realizamos, la cuerda y nuestra botellita con agua para hidratarlo en el momento que requiera. Además, nuestra cajita. También hay que recordar que las resistencias pueden ser de diferentes formas. Hay personas que trabajan los cross, corren resistencia, obstáculos y mucho más. Además, la resistencia sirve para mucho en nuestro cuerpo de la parte cardíaca. Además, hay que tener mucha capacidad de respiración para aguantar mucho. Y requiere mucho oxígeno, así que hay que ir trabajando también la respiración. Hoy día trabajaremos el trote en forma de ascensión. Haremos 8 vueltas. El otro día recuerde que hicimos 6 vueltas, 3 veces, 3 series, ¿se acuerda? Para que no saliera tan aburrido nuestro trote. Bueno, hoy día haremos 8 vueltas trabajando de 2 vueltas en 2. También para con cambio de ritmo, que también es importante. Vamos, trabajaremos un poquito entonces el inicio de nuestra clase con los movimientos articulares que trabajamos el inicio, para que nuestro cuerpo esté preparado para nuestro entrenamiento. Tobillo en forma circular, 5 veces para un lado, 5 para el otro. Nuestra cintura para el otro lado. Nuestros bracitos, 5 para atrás, 5 para adelante. 4, 5, nuestro cuello que esté sueltecito. Hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Suavecito. Bueno, ya preparando nuestro cuerpo, iniciaremos el trabajo. Recuerda, haremos 8 vueltas, 2 trotando, 2 un poquito más rápido, volvemos a descansar y volvemos a hacer las otras 2 vueltas más rápido. Descansar me refiero a que bajamos el ritmo y volvemos a hacerlo más rápido. Lo haremos nuevamente 2 veces. Vamos, trotamos. Ahora aumenta el ritmo. Vuelve a trotar. Está girando largo y botando. Y aumento. Terminamos, descansamos, caminando suavemente, respirando profundo y botando. Haremos un poquito nuevamente de elongación y la volveremos a repetir estas vueltas. Vamos, nuevamente. Nueve y 10. Cambio. Abajo, y estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, cambio de pierna, tomo nuevamente una pierna y la doblo.
mantengo suelto, tiro para atrás y suelto. Nuevamente meto con la pierna, rodilla con rodilla, mantengo, tiro para atrás. Ya estoy recuperada, a ustedes espero que también. Tomemos un poquito de agua. Y mantén. Ahora haremos nuevamente las 8 vueltas. Comenzamos. Los dos suaves. Mantengo ritmo. A puro ritmo. Bajo ritmo. Vamos a puro. Y descanso. Camino. Bueno, este trabajo también tiene la posibilidad de realizarlo a lo mejor en algún espacio que tengas más amplio, que puede ser una placita cerca de su casa, afuera de una vereda. Pero recuerden, también tienen que tener cuidado por el asunto de los contagios. Un espacio que no haya gente, cuidándose ustedes, como estoy cuidando yo. Pero ya, estamos, tenemos la posibilidad de realizar este trabajo. Vamos, ahora vamos a trabajar lo que es trabajo técnico, nuevamente skipping y punto de pies. Vamos, haremos primero punta de pie. Vamos. Recordar coordinar brazos y piernas. Movimiento de braceo. Nuevamente. Última vez. Ahora trabajaremos el esquí. Ahora nos quedan las 6 vueltas, que ahora un trote parejito para hacer un poquito más de resistencia. Vamos, otra vuelta. Cuatro. Y seis. Caminamos nuevamente para recuperarnos. Y tomaremos nuestra cuerda para hacer salto. Que recuerden que también es un trabajo de resistencia. Ahora vamos a saltar y aguantar lo más que se pueda saltando a pie juntito. Vamos, comenzamos.
Bueno, es una demostración, pero usted trata de aguantar unas 50 veces. ¿Ya? Ahora con un pie. Trata de saltar 20 con un pie. No, cambio. Y 10. Vamos, ahora ocuparemos nuestros vasitos. Y te vas a dar un zigzag. Vuelta. Otra vez. Otra vez. Nuevamente. Última vez. Ahora, trabajemos por sobre los colitos. Skipping. Y de vuelta. Otra vez. Última. Perfecto. Vamos a ocupar nuestra gotita de agua para trabajar un poquito lo que es las piernas. Vamos a tomar la botellita, vamos a hacer en posición de sentadilla y vamos a mantener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos y lo vamos a repetir. Pero ahora iremos con la botellita hacia el frente. Posición, sentadillas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos, último trabajo de sentadilla. Solamente con nuestras manos. Vamos a estar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5, pero me quedo abajo, mantengo 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, arriba, suelto y nos queda la última, vamos, 1, 2, 3, 4, y 5, mantengo 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba, tomamos un poquito de agua y vamos a trabajar en colchoneta. Vamos a trabajar un poquito los brazos. Vamos a hacer 5 flexiones primero. Cuerpo completo. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. El que no pueda, haremos con las piernas, rodillas afectadas. Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5.
Igual. Descansamos. Y lo volvemos a repetir. Otras 5. Hacemos cuerpo completo. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Y las que hicimos con las rodillas afectadas, hacemos la otra 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Descansamos. Extendemos la pierna y tomamos la punta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, ahora trabajaremos los brazos, parte de atrás. Brazos tríceps. Posición. Iremos, es doblo codo. 3, 4 y 5. ¿Ven la tensión que se hace acá? Observe. ¿Entiendo? Y hago hacia adelante, doblo mis codos. Hacia atrás y nuevamente. Vamos, repetiremos otras 5 veces. Posición. 1, 2, 3, 4 y 5. Soltamos. Elongamos nuestros bracitos. Y haremos un poquito de abdominales. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos, lo vuelven a hacer otras 20 veces más. Vamos. Haremos una pequeña ascensión. Vamos a sacar nuestros pasitos. Y haremos la ascensión. Nuevamente, trotando. Vuelvo. Un poquito más rápido y más rápido. Repito, pronto, suave, un poquito más rápido y rápido. Y descanso. Bueno, para volver a la calma, trotaremos dos vueltas muy suavecito para recuperarnos. Bueno, hemos concluido nuevamente otra clase. Espero que les guste, que sigan mis redes sociales e invitarla para la siguiente. También indicar los materiales que seguiremos ocupando. Pues nuestra colchoneta, nuestra cajita, ojalá tener ahora dos cajitas para la próxima semana, para nuestra clase, nuestra botellita de agua y tratar de buscar otra botellita de agua de la misma, de eso de medio litro. Además, si pueden tener una de 2 litros, una de 1,5 litros, para trabajar con ella también un poquito de fuerza. A su vez, la cuerda y nuestros vasitos. También ocuparemos una silla para trabajar un poquito de fuerza. Así que, bueno, agradezco que me sigan en mis redes sociales y los invito a una próxima clase.
Chao, nos vemos.